Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de TIVA Televisión. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar y compartir con ustedes. Ahí en pantalla están viendo las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros en Facebook. El Pique de Falú entra, darle like o me gusta dependiendo de la configuración de tu perfil o a través del Twitter arroba Luis Enrique Falú. Gracias por hacer esta revista de información su preferida y vamos a darle la bienvenida de inmediato en el primer segmento. Al licenciado Juan Dalmao, eh, candidato al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño y secretario de esta colectividad. Bienvenido al programa. Saludos, Falú, un placer como siempre estar contigo. Oiga, muy interesante lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? Referente al tema del estatus. Vamos a comenzar por lo más reciente, que fueron las ponencias eh, frente al Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Eh, usted, la ponencia del gobernador de Puerto Rico, ¿cómo la, cómo la califica? Bueno, mira, Falú, el Comité de Descolonización, para ponerlo en su justa perspectiva, es un foro jurídico-político a nivel internacional que no se trata que la resolución que emite van a enviar los cascos azules del Ejército de las Naciones Unidas para arrestar al presidente de los Estados Unidos por incumplimiento de lo que es la resolución 1514-15, que es el derecho de los pueblos a su descolonización e independencia. Mm. Así que ese no es el caso. Es un foro de denuncia valioso y que hoy día, eh, como señalaste en el contexto que enfrenta Puerto Rico, adquiere... Una dimensión todavía más importante. Eh, Puerto Rico lleva 10 años de recesión económica, una crisis fiscal que ha llevado a imponerle una Junta de Control Fiscal unilateralmente, que a su vez va a tener más poder que las ramas políticas gubernamentales en Puerto Rico, en donde un caso eh, a nivel federal en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo señala que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Así que el foro que en el pasado había sido un foro eh, básicamente único del independentismo, ahora fue utilizado por distintos sectores en mm. Puerto Rico, algunos para hacer planteamientos me parece a mí antihistóricos. No hubo de parte del gobernador un reconocimiento de que Puerto Rico es una colonia. Lo que fue a denunciar es que Estados Unidos está actuando como si Puerto Rico fuera una colonia. Bueno, es que te lo están diciendo. Eh, así que creo que en ese particular hay que sacar eso del camino y dirigirse hacia el futuro. Y el futuro es que ya los Estados Unidos reconocen lo que muchos habíamos denunciado y planteado. Puerto Rico es un estatus antidemocrático, sujeto a los poderes plenarios del Congreso. ¿Qué vamos a hacer? Pues la propuesta que ha hecho el PIB, que me parece a mí eh, sin precedentes y además un evento histórico en el día de ayer, porque fue recogida por uno de los embajadores, el embajador cubano, que la hace suya, la somete al pleno del comité y el comité por unanimidad la, la adopta antes de aprobar la resolución. La resolución es un texto consensuado previamente con embajadores y las distintas delegaciones que participan del comité. La propuesta del PIB, cuando se plantea, se recoge y se adopta, que es establecer un diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y Puerto Rico, aquellos que creemos en el cumplimiento de la resolución 1514-15, y que sirva de interlocutor el presidente del comité y aquellos que le entienda bien sumar en ese esfuerzo. Así que yo creo que eh, es un evento que, que te señala, ¿verdad?, dónde van los vientos en estos tiempos y que el hecho de que el embajador norteamericano eh, no estuviera allí, no interviniera como en el pasado para impedir la aprobación de la resolución, lo que hace es probar que los Estados Unidos han cambiado su actitud con respecto a defender internacionalmente el ELA colonial, ya entonces habiéndolo señalado públicamente como tal, ahora pues lo ha dejado a su suerte en ese campo. Y yo creo que eso es un paso positivo. Lo que vayamos a decidir al final vamos a ser los puertorriqueños, no las Naciones Unidas. Pero, eh, pero, no, pero es importante el paso y el apoyo que se da. Pero el planteamiento que hace este Comité de Descolonización de las Naciones Unidas prácticamente ha sido el mismo en eh, décadas, de o sea, que... Puerto Rico tiene el derecho eh, a la libre determinación, es prácticamente lo que han dicho. Así es, de hecho, eh, es un crimen internacional para los efectos del derecho internacional el mantener colonias como la esclavitud, ¿verdad? Eh, pero yo lo que le digo a quienes me han planteado y que ha producido el que se hayan aprobado esta resolución en el pasado, les recuerdo que la resolución, por ejemplo, contra el bloqueo, el bloqueo de Cuba se aprueba por virtual unanimidad, solo tres países se oponen, los Estados Unidos, Israel y las Islas del Pacífico. Eh, y sin embargo, pues ahí está el bloqueo. Pero no deja de ser un foro de denuncia. Ahora los Estados Unidos, hasta, hasta relaciones comerciales tienen con Cuba, han alterado sus relaciones diplomáticas para beneficio de ambos países. O sea que son nuevos tiempos. Yo lo que creo es que, siendo un foro al alcance de la mano de los puertorriqueños para precisamente continuar presionando el que se generen las condiciones para que Estados Unidos cumpla con una obligación descolonizadora, yo creo que es positivo. Lo que vayamos a hacer en Puerto Rico lo he planteado también. Yo puedo entender quienes nos estén viendo en sus hogares por medio de la internet. Va a haber personas que no son independentistas, que me están escuchando, o personas que crean una fórmula de asociación no colonial eh, como una libre asociación. Eh, y ahí hay diferencias. Podemos pensar distintos cuál debe ser el estatus final. Pero estoy seguro que en lo que coincidimos, y en este país hay pocos momentos en política que hay consenso, uh -huh. es que lo que existe no es aceptable. Incluso para aquellos que pensaron que sí era un estatus digno plenamente como, como fundamento en un pacto. Pues no lo es y se lo ha va, dicho va, el coautor de la farsa va, que es el va, gobierno va, norteamericano vamos a hablar de las alternativas que se han presentado hasta el momento los independentistas defienden la, la independencia uh -huh. la soberanía total el partido nuevo progresista la anexión ser parte eh, de los Estados Unidos el doctor David Bernier presidente del Partido Popular Democrático estuvo sentado ahí donde mismo usted está sentado y yo le pregunté si el Partido Popular Democrático se iba a definir de una vez y por todas, y él me dijo, sí, mira, vamos a hacer eso, nos vamos a estar reuniendo. De hecho, se reunieron y lo que aprobaron fue un plebiscito, estadidad sí o no. Eso es una forma y una manera estratégica de no tener que definirse, porque entonces lo que están diciendo es, no, mira, vamos a presentar la estadidad sí o no, la gente va a votar ahí, llegan las elecciones y nosotros no lo nos hemos definido. Uh, hay varios propósitos en la estrategia, como tú señalas. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué pasó ahí. Hay varios propósitos. Eh, el primero, obviamente, en un contexto a cuatro meses y uh -huh. medio de las elecciones, eh, es la estrategia de buscar votos de aquellos que votaron por Pedro Pierluisi Luis en la primaria del PNP. Y por eso, si notas, esta es la propuesta está, está, que había hecho Piel Está enamorando a estadistas eh, que posiblemente puedan estar molestos con el doctor Ricardo Rosellos. Es, es tirando la tarraya electoral. Sí. Eh, pero te voy a decir más. Yo creo que hay una estrategia también. De distraer la opinión pública. Fíjate cómo, y no lo digo porque Ajá. tú lo hagas, tu, tu obligación como periodista es esa, pero para quienes nos escuchan, fíjate cómo pasamos de yo subrayar un tema de consenso en el país, que es el de combatir el régimen colonial, a si debe ser estadidad sí o no, a si debe ser estadidad o independencia, a si debe ser una asamblea constitucional de estatus o una asamblea de estatus como ha propuesto el PIB. Esos son elementos divisorios y esa es la estrategia de un liderato que mantiene. Una retórica del pasado, si te fijas, en, en, se, esa, en esa Junta no de consenso? Gobierno. No, el consenso está en aquellos que somos amplios sectores en el país. Yo no aspiro a una unanimidad mm. plena. Siempre hay personas que nadan contra la corriente histórica. Eh, desde Ponce, en algunos casos, hasta, como hemos visto en la Junta de Gobierno del Partido Popular, que se creó la impresión, y recordarás las mm. propias expresiones del doctor Benier, que esa era una reunión histórica para definir un nuevo futuro para el Partido Popular. Y todo el mundo se quedó con una mano adelante y una atrás. Es decir, los que fueron allí pensando, aquí vamos a la definición por fin del Partido Popular. Por eso que, le, los muchos por eso que, que le digo que, que, que el consenso lo coge entre comillas, porque claro. posiblemente todos estén de acuerdo que hay que solucionar el estatus. Y posiblemente todos vengan aquí y digan, no, llegó el momento histórico que tenemos que decidirnos. Eso es una cosa. Otra cosa son las acciones. Porque allí sí, el Partido Popular no salió con una definición, con lo que salió fue diciendo, vamos a jugar nuestra estrategia, esta ya así o no, eh, envolvemos aquí par de votos PNP que yo pueda capturar que sean estadistas, eh, los PNP empiezan a discutir si debe ser sí o no, estadía o independencia, mientras tanto nosotros no tenemos que definirlo. No, y, y de nuevo es la atarraya electoral, es decir, en eh, unas cosas se presentarán como los paladines de la puertorriqueñidad frente a la estadidad, en otros momentos dirán que esto es una apertura para que los estadistas decidan sí o no. De nuevo, elementos divisivos. Yo lo que le planteo al país es que si habiendo consensos amplios, de sectores, tanto así que en el plebiscito del pasado noviembre 12 de perdón, el noviembre del 2012, uh -huh. el 54% de los puertorriqueños repudiaron el régimen territorial actual. Eso sin conocer lo que las tres ramas de gobierno han manifestado y han hecho a nivel federal sobre el tema de Puerto Rico, tanto el presidente de los Estados Unidos a través del procurador general, el Congreso de los Estados Unidos con la imposición de una junta de control fiscal y el Tribunal Supremo reconociendo que Puerto Rico es una colonia, es decir, ante las nuevas circunstancias, yo estoy seguro que hay inmensos sectores del país que desean, y particularmente dentro del Partido Popular, hay mucho popular que de buena fe pensó que la construcción retórica para adornar una condición de subordinación política, que era el llamado Estado de Libro Asociado, eh, pensó que de verdad era base de un pacto por mutuo acuerdo, que no era eh, unilateralmente alterable. Bueno, pues ya el tiempo de las mistificaciones pasó, llegamos al futuro. Y el futuro es que Puerto Rico ahora tiene que dar los pasos para un estatus que no sea de subordinación política antidemocrático, como dijo uno de los arquitectos ah. de Lela, Trias Monge, eh, la colonia más antigua del mundo. Bueno, pues vamos a dar esos pasos. Yo discrepo de la premisa de que esos consensos no se pueden alcanzar o por lo menos no renuncio a la posibilidad de que invitemos a hermanos y hermanas del liderato popular, del liderato PNP, aquellos que de verdad quieran un proceso de descolonización, vamos en conjunto frente a las fuerzas políticas norteamericanas y decirles discrepamos sobre el futuro político de Puerto Rico, pero estamos todos de acuerdo en que la colonia no se sostiene yo, y que además le exijamos al gobierno de los Estados Unidos que se exprese viabilidad, obligaciones y responsabilidades de las opciones que sí sean opción de futuro para el país no colonial. Y, y venga acá, si son no coloniales, como yo escuché de uno de los líderes del Partido Popular, que dijo no, vamos a buscar una definición que no sea territorial y que no sea colonial, ¿qué es entonces? Bueno, en el caso de los que creemos en la independencia, la independencia, los que crean otras fórmulas. Libre asociación. No, la libre asociación la reconoce la resolución 1541-15. Que 41, no es, territorial, de ni es colonial. Que no es territorial ni es colonial porque la va a ser una soberanía. Yo no creo en la anexión como una fórmula descolonizadora, pero, pero es reconoce. una de las que se reconoce a nivel del derecho internacional también. Esa ¿Hay es la, alguna, y la realidad del otra? país. No hay ninguna otra que reconozca el derecho internacional a base de la resolución 1541-15. Esas son las fórmulas. Ahora bien, insisto en otro tema. Hay puertorriqueños que se han creído la historia de que nos tenemos que poner de acuerdo a nosotros los puertorriqueños y sí tenemos la responsabilidad de empujar al máximo, pero los puertorriqueños no llegamos ni a Florida ni a Manhattan bombardeando, nos invadieron, desarrollaron un proyecto político y económico a base de lo que ellos impusieron en Puerto Rico, luego las condiciones se generaron para un Estado libre asociado, ya los amplios sectores en Puerto Rico queremos un cambio y ellos también tienen que asumir, el gobierno de los Estados Unidos, una responsabilidad de decir cuáles son las opciones viables, cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En el caso de la independencia, que el derecho internacional lo reconoce como un derecho natural, ¿cuál es la transición? Yo te puedo decir a ti, a los que nos ven, cómo yo veo esa transición hacia la independencia, pero es que el otro también tiene que expresarse y yo no voy a engañar al país, esa es la realidad. Eh, déjame hacer una pequeña pausa, voy a regresar con usted, porque usted está aspirando al Senado eh, de Puerto Rico, va a llegar al Senado de Puerto Rico, pero va a tener una Junta de Control Fiscal que va por encima de cualquier determinación que usted pueda tomar, a pesar de que usted dependió del voto y esa Junta de control fiscal no. Pero me lo contesto yo bueno. mimito y por ahí viene Joey Colón, eh, locutor de la X, viene a hablar con nosotros un ratito acá en el programa. Eh, una experiencia de admiración, eh, una persona, ¿verdad? Eh, uh -huh. No vidente, pero que ha sobresalido en un campo bastante difícil. Eh, y ya mismo vamos a hablar de eso. Por ahí viene la licenciada Zulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, que, que está velando las joyitas del gobierno, que le gusta estar eh, uh -huh. tocando lo que no es de ellos, Viene Remy Martin y mucho más aquí en el Pique de Falú. Regresamos.